Agapimu. Agapimu. Hola. Hola. ¿Llegaste temprano? Sí. Qué bueno. Pues ni tanto, porque tengo que ir ya. Ay, ¿por qué? Uno de mis clientes le llegó a una auditoría de Hacienda. Pues tengo que ir a arreglar ese asunto. ¿No puedes regresar después? Uy, no. Es mucho trabajo. No me alcanzo a ocupar. Te tengo una buena noticia. ¿Cuál? La próxima semana ya no tengo ningún asunto pendiente y vamos a poder estar juntos todo el día. Me dijeron que te habías muerto. Fui a tu departamento a preguntar por ti y una señora me dijo que te habías muerto. Borracho. ¿Qué no te da vergüenza venir en ese estado? Mejor te hubieras quedado a dormir en el hotel con tu mujerzuela. Le juro que no se vuelve a repetir. ¿Con quién andabas? ¡Contesta! Seguramente con una prostituta. Por eso te da vergüenza decirme. Le juro que no anduve con alguien así. Entonces, ¿por qué vienes a estas horas y en ese estado? Se lo juro por la memoria de mi padre que no hice el amor con nadie. Pendejo. Bueno, menos mal. Pero tienes que tener mucho cuidado, hijo. ¿Ya ves lo que le sucede por no hacerme caso? Lo único que siento de todo esto es que no hayas podido matar al tal Salvador. Tenemos que hablar, ¿eh? No, tú te quedas. Espérate. Deténlo, por el amor de Dios. Espérate, tranquilo. Siéntalo, por favor. Mejor mételo a su cuarto y acuéstalo. Y después regresas para que hablemos a solas. Y tú métete a tu cuarto. Y no salgas. ¿Tienes problemas de insomnio? Ay, sí. Paso noches enteras sin dormir. ¿Yo te puedo hacer dormir? ¿Y cómo? Pues hay muchas técnicas orientales. Como masajes relajantes. Aromaterapia, Kama Sutra. Suena muy interesante. ¿Esto qué es? Es una piedra que simboliza la energía sexual que todos llevamos dentro. Hermanito. Hermanito. Desde que nuestra mamá murió, tú has sido la única motivación en mi vida, la única. Si en tu viaje no encuentras la felicidad y el verdadero amor,
visto a tu hermano que te quiere con todo el corazón, güey. Lucas, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Ya sé, güey. Pues sí, ya sé, va, todos estamos tristes. Pero no es para ver esto. No idea of what my life is. 3,000 people going to the same place, at the same area, at the same fucking time. Whatever you have to do, go look for people. Bring them here.